¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Diana Carables y bienvenidos otra vez a mi canal. En el video del día de hoy decidí grabarles desde este día porque hoy voy a ir a un concierto y no precisamente el cantante vaya, sí me sé algunas de sus canciones y eso, pero no es de un género que me encante demasiado. Yo tengo ahí como ciertas cosas con el reggaetón porque no... Hay algunas canciones, las letras más que nada, que no me encantan, amigos. Y yo siempre he sido muy sincera con ustedes. Muchas de las canciones de este género se me hacen misóginas. Y aunque yo sé que el género urbano últimamente es muy popular y así, para mí no cambia ese hecho. Freud estaba muy emocionado de que fuéramos. Compró los boletos hace meses. La verdad es que sí hay canciones de él que me gustan. O sea, no todas son misóginas. Y así hay muchas canciones de buen baile y así. Entonces, yo voy con la mejor actitud. Eso es lo que les quería decir, amigos. Y si a ti te gusta el reggaetón y así, no, yo no estoy juzgándote. En serio, créeme que no. Pues nada, yo solo quería mencionarles eso. En este video vamos a salir de la zona de confort en varios aspectos. Ya les voy a contar por qué. Mi idea original era grabar como el proceso de cómo me arreglaba. Pero además de que no encontré el tiempo, justo había personas en la casa. Vinieron a arreglar mi cocina. Y esa es otra cosa que quiero enseñarles. Existen nuevos vecinos y traen perros y un bebé. Entonces he salido de la zona de confort bastante porque no sé si pueden escuchar de fondo. Los perros ladran todo el santo día. Entonces eso, veggies. Así que una disculpa si te molesta el ladrido de los perritos. Y también quería mencionarles que ahorita me voy a preparar un café porque muero de sueño. Hoy me levanté súper temprano. Mi idea original también el día de hoy era levantarme tarde para aguantar lo del concierto y todo eso. Pero genuinamente no pude hacerlo por lo que les dije de que vinieron estas personas a arreglar la cocina. Que esto de la cocina, amigos, yo, nadie de redes sociales sabe, por cierto. Solo amigos cercanos, muy muy cercanos, a los que les estuve mandando como el proceso de qué estuvo pasando en la cocina. Pero prácticamente salí de la zona de confort en estos días porque no tenía para hacerme de comer. Y estoy muy emocionada porque justo voy a poderles grabar muy pronto recetas en la nueva cocina. Y la verdad es que eso me emociona demasiado. Aquí les estoy mostrando un poquito de cómo estaba mi cocina antes. En verdad, por el terremoto del 2017 quedó un poquito peor de lo que estaba. Y mi cocina es chiquita de por sí. Y vean, en esta parte les estoy mostrando cómo ya habían quitado la estufa, cómo ya todo era un poquito complicado, porque aparte yo andaba en finales, tuvimos que comer en frío. Pero bueno, eso va para otro video. También esta semana, si me notan que ando más cansada de lo habitual, o quizá ya se acostumbraron a mi cara de cansancio, pero es porque justo el lunes... Hoy es viernes, pero el lunes salí de vacaciones por fin. El lunes terminó el trimestre, ya por fin entregué mi último trabajo, veggies, de este trimestre. Oigan, cada vez está más pesada la escuela. Yo la verdad no sé, no me gustaría quedarles mal, pero siento que siempre les quedo mal porque no puedo ser tan constante en subirles videos. También por otras cuestiones que ya les he comentado aquí, que siento que como que no hay tanta respuesta aquí ya en el canal. Por varias cuestiones, pero bueno, entonces yo trato de hacer lo mejor que puedo, veggies, igual, tratando de disfrutarlo siempre. No creo grabar mucho en el concierto, de hecho yo no voy a llevar mi celular, porque lo que sí sé es que como en este tipo de lugares, de conciertos y así, no por el género o todo eso, sino como en general, ¿saben? En conciertos es como muy sabido que te van a robar tu celular y esas cosas, y probablemente me pasaría si lo llevara porque no estoy muy atenta a eso, así que no lo voy a llevar. Voy con Freud, él va a grabar con su celular porque pues sí, probablemente grabe, y sí me voy a tomar fotos con él, probablemente se las muestre por aquí o no, mejor en mi Instagram. Se las voy a mostrar en mi Instagram saliendo de la zona de confort, claro que sí. Oigan, sí, qué emoción. Oigan, ya me estoy emocionando, veggies, y ni siquiera he empezado esto, pero me voy a tomar un café con leche de soya. Estoy emocionada, algo. Y oigan, tengo 10 años con mi novio y pueden creer que es el primer concierto al que voy con él. Yo en general no soy mucho de conciertos, veggies, entonces creo que se entiende por eso.
pero sí, se me hace como algo loco que en 10 años no hayamos ido a un concierto. Entonces, literal dije, esta es nuestra oportunidad. Esta es nuestra oportunidad. Oigan, quería enseñarles que esto es nuevo y esto es lo que más me emociona. Una de las cositas que más me emociona. Ay, se me cayó un poquito el café, por eso ando limpiando. Pero es una de las cositas que más me emociona porque, vean, es color madera. Yo estoy obsesionada con la nueva parte de la cocina y como pueden ver, o escuchar más bien, los perritos de al lado, les digo que la dan todo el santo día. Amo el café con leche de soya y no estoy acostumbrada a tomarla a estas horas, son como las 5 por ahí. Y de hecho en cualquier momento ya podría llegar Freud, así que me voy a apurar, pero eso está delicioso y espero que me dé energía. O más que nada me mantenga despierta en el concierto. Beguis, quiero contarles que me la pasé increíble esa noche. Sí, nos cansamos demasiado porque aparte nos desvelamos, pero para hacer nuestro primer concierto estuvo espectacular. Y pues nada, le diré más sí a los conciertos y de hecho este 2023 quiero hacer algunas otras cosas que me saquen de la zona de confort. Pero bueno, ustedes ya se enterarán porque seguro que se los comparto por aquí o incluso por Instagram. Ahorita ya es bastante muy tarde, de hecho ya hasta me puse la pijama, se me había olvidado que estaba grabando. Y bueno, en el concierto no grabé mucho, les voy a insertar aquí algunas fotitos y eso, pero ya es muy tarde, son como las 2 de la mañana. No sé si... 2:16. 2:16 de la mañana. Y pues eso, estuvo muy chido el concierto, sí me divertí. Muero de sueño, pero todavía tengo que despintar. Eso, y probablemente mañana vayamos a desayunar a algún lugar. Ya los llevaré conmigo. Así que, buenas noches. Los veo hasta mañana. Ay, esa carita de bebé. Qué bonita carita de bebé. Tremendo animalón. Un chiquitito. Beguis, acabamos de regresar. Ya no les grabé en la mañana, bueno, en realidad no nos despertamos tan temprano porque como vieron ayer, llegué a las 2 de la mañana y todavía despintarme y todo eso. Además estuve platicando con Freud en la noche y pues la verdad es que nos dormimos bien, bien tarde y nos despertamos tarde. Fuimos a desayunar a Café Vegetal, me pidió unos chilaquiles deliciosos, en verdad los chilaquiles de ahí están espectaculares y yo pedí el tofu revuelto con jamón. Obviamente todo es vegano ahí y por fin nos decidimos a pedir el paquete con rol de canela. Amigos, quiero confesarles que yo la primera vez que probé los roles de ahí no me encantaron y ahora creo que mejoraron bastante y ya tiene como un año y más, ¿saben? Cuando los probé la primera vez y Freud opina lo mismo. Entonces sí, ya siento que están muy ricos los roles. En general yo soy muy fan de los roles de canela, pero sí soy exigente en los roles porque me gusta mucho y están ricos. No, no diría que entrarían en mis favoritos, la verdad, pero sí mejoraron mucho. ¿Algo que le quieras decir a la cámara, mi amor? A tus fans. ¿Nada? ¿Camino con él? No sé, si quieres. Mira cuánto pelo suelta. Sí. Hola, Beguis. Un día más. El día de hoy me van a acompañar. Voy a ir a dejar esta agendita a una chica. Les digo que hago entregas los fines de semana en Metro CU y Metro Tasqueña y ahorita se lo voy a ir a entregar a ella. Vamos un poquito tarde y es que hay un montón de tráfico. Y bueno, hablando
de este tema del blog, que es como salir de la zona de confort y esas cosas, quería mencionarles que justo una de las cosas, supongo que si tú eres veggie probablemente te pase lo mismo, una de las cosas que a mí no me conflictúa demasiado pero sí no me encanta es ir a restaurantes que no son veganos, porque no sabes justo si las opciones que tienen, uno, si van a tener opciones, y dos, si te van a gustar o si realmente son veganas las opciones que dicen que son veganas. Pero bueno, aquí les voy a insertar unos pequeños clips de hace unos días, porque fui con mi novio a un lugar que se llama Waffles and More y les grabé tantito porque ahí tienen justo una opción de waffles vegana que lleva unos nuggets de no pollo y también tienen la opción de malteada con leche de la de Notco, solo que en esa ocasión en la que nosotros fuimos no tenían, así que pedimos un smoothie de maracuya. Me está dando un poquito de pena porque hay muchísimo tráfico y toda la gente me está viendo con la cámara enorme, pero bueno. Y bueno, amigos, les voy a insertar esas fotos porque, bueno, esos videos, porque la verdad es que los waffles están muy ricos, pero siendo sincera, he ido a comer otros lugares que tienen waffles y son veganos y el lugar es vegano, entonces mi opción siempre va a ser elegir un restaurante vegano. Esa es mi opción uno. Ya cuando voy con familia o justo cuando me dicen, ah, es que encontré un restaurante que tiene opciones y así, pues no le digo que no, pero sí ando vigilando a ver si utilizan lo que dicen, ¿no? Pero bueno, amigos, ahorita ya vamos a llegar al metro, así que me voy a bajar para ir a entregar esto, así que los veo en un momento. Literalmente estoy grabando con mi celular desde Cuernavaca porque si me siguen desde hace un tiempo, ustedes saben que siempre a final de año me voy a Cuernavaca a pasar la Navidad, o sea, sí las fiestas decembrinas con mi familia. Y hoy, bueno, en esta ocasión, a diferencia de otros años, se me olvidó la pila de la cámara y el cargador. Entonces, literalmente estoy grabando con el cel. Pues estas vacaciones, la verdad es que sí me las he tomado muy... muy reales, no he hecho mucho contenido y así, porque el próximo año, quiero comentarles desde ahorita, el 2023 va a estar pesadísimo en la universidad. Pero bueno, ustedes me van a acompañar y probablemente se enteren un poquito más si me siguen por Instagram. Si escuchan por allá gatitos, es que está tanto Leito, que obviamente no los trajimos, como los gatitos que viven con mi tía. Uno se llama Kiki, que es el más huraño y el más viejito, y el otro se llama Indy, que es el más joven, pero es el que más le pega a Leo. Y Leo... ¡sí, aquí estoy! Y Leo es como muy indefenso. De hecho, a ver si ahorita lo puedo grabar. Y mi tía me acaba de preguntar si estaba aquí porque sabe que de verdad Leo no se defiende y Indy y Kiki le pegan. Pero bueno, les quería contar que ahorita vamos a preparar la cena. Prácticamente vamos a calentar todo porque mi hermana y yo ya veníamos preparadas. Y como ella y yo somos las únicas que comemos vegano aquí, la familia, pues ya tenemos como todo el menú. Así que les voy a insertar por acá un videito. No creo que se vea muy estético porque probablemente nos agarre la noche. ¿Qué pasó, mi amor? Amigos, ella es Cali, es la perrita que vive con mi tía y es súper amorosa. Ella de verdad no me da miedo que se le acerque a Leo porque es la más tierna, la más noble y la más preciosa, ¿verdad, Cali? Neta es un amor. Es de esos perritos gigantes que vean, su tamaño es enorme, pero que es todo amor, todo corazón. Además es una luchona porque ha sobrevivido a muchas cosas. Mi tía la rescató de la calle y la amamos mucho por acá. Vida hermosa.
Hola, babies. Un día más. Hoy quiero enseñarles un paquetito. Vamos a abrir juntos un paquete. Ya les había comentado por Instagram que había comprado productos de Bros, que es la marca de un amigo que también es nutriólogo. Se llama Héctor Cortés. Es súper chido y nos conocemos en Instagram y así. Pero él vive en Cuernavaca y justo aprovechamos porque pues estoy aquí con mi familia. Entonces le hicimos un pedido para Año Nuevo. Y también para otro día que es muy especial, pero todavía no les puedo contar sobre eso porque probablemente la persona en cuestión esté escuchando. Ok, amigos, ya abrí esto y lo que pedimos fueron estos nuggets que me parece que son de garbanzo. No recuerdo qué tantas cosas más tenían, pero se ven muy buenos. Mi tía ya ha probado sus productos y dice que le encantaron. Estas hamburguesas, pedimos dos paquetes. Estas hamburguesas son de garbanzo con zanahoria y son deliciosas. Al menos es lo que dice mi tía y yo le creo, porque en verdad ella como que sí le gusta, no es vegana, pero sí le gusta como probar diferentes cositas. Y de hecho, si viven aquí en Cuernavaca, también esta marca de mis amigos, bueno, de mis... Es que es nutriólogo, entonces no puedo evitar decirle amigo, aunque probablemente él no sepa mucho sobre mí. Pero bueno, él se pone, o sus productos, vaya, se ponen... ¡Ay, miren, un gatito! Se ponen en el Mercadito Verde y venden todos los domingos ahí. Entonces, por si les interesa, pueden comprarles en ese lugar. Ese día fuimos a una cafetería que tiene opciones veganas en Cuernavaca. Se llama Cinco Cielos y la verdad es que me gustaron las opciones, amigos. Está bastante cerca de la casa de mi tía, entonces ya tenemos un restaurante al cual acudir cuando vayamos. Allí estamos mi hermana y yo haciendo historias y videitos. Y vean nada más, las mesitas del lugar también me encantaron. Tenían estas nochebuenas como de temporada. Y las opciones que pedimos era esta bebida vegetal, que era con leche de coco o de almendra. Yo pedí de almendra, era un chocolate, y ese día me super enchocolaté porque pedí una rebanada de choco almendra, que ese pastel es vegano y wow, está buenísimo. Amigos, está delicioso este pastel. Amé. Opción vegana en Cuernavaca, check. Amigos, hoy es el cumpleaños de mi abuelita y decidí hacer un desayuno diferente, así que quiero hacerle unas crepas con esta cajeta que es del Santuario Eli. Literal la conseguí con ellos y además de que apoyamos al santuario, me encantó la idea de que está endulzada con monk fruit. Es un endulzante que yo siempre les sugiero por aquí en el canal. Vamos a hacer unas crepas veganas con avena. La verdad es que es la primera vez que las voy a preparar, entonces como tal no les voy a enseñar el paso a paso y si me salen se los grabo para otro video, ¿vale? En verdad estoy muy emocionada por este año. El año pasado fue un año un poquito complicado, quizá en algún momento les cuente y así, pero como todos los años, el día de hoy es el cumpleaños de mi abuelita. Ya si llevan un tiempo siguiéndome aquí en el canal, ustedes saben que siempre lo incluyo en algún blog o algo, porque justo siempre en las fechas decembrinas aprovechamos la vacación para estar con mi abuelita el mero día de su cumpleaños, que es el 2 de enero, y ya después nos regresamos a la Ciudad de México y así. Entonces, en esta ocasión sigo en Cuernavaca y compramos un pastel de triple chocolate, me parece, que es de la marca de las mismas hamburguesitas que ustedes vieron para lo que fue Año Nuevo, que celebramos aquí con mi familia, que también comimos vegano y delicioso. Esas hamburguesas están súper rifadas. Y ahora, hablándoles del pastel, no lo he probado para este momento, pero ustedes van a ver como toda la cosa. Entonces, veis, porque me acabo de dar cuenta que acaban de llegar, no quiero hablar sobre el regalo de mi abuelita. Es una cajeta vegana sin endulzante artificial ni nada, está endulzada con monk fruit. Tengo que apurarme porque literal la perrita de mi tía está ladrando, eso significa que ya llegaron.
Y pues nada, se me hizo un poquito tarde. Es que me arreglé y todo para el video. Pero les voy a enseñar tanto el pastel, que es de chocolate y que está, bueno, más bien se ve delicioso. Y la cajeta, ahorita se las muestro. Les voy a insertar unos clips. Yo espero que mi abuelita pueda disfrutar su cumple. Y ahora sí, vamos a ver qué tal el día de hoy. Amigos, acabo de sacar el pastel de la caja, ahorita se las enseño. Vean lo hermoso que lo empacaron. Se ve espectacular. Es 70% cacao. Obviamente es vegano y es de la marca de Bros. De la misma marca de las hamburguesas y los nuggets del otro día. Wow, de hecho, hoy comí eso. Ahorita les muestro un videito. Porque hoy pues aprovechamos que todavía habían sobrado nuggets y hamburguesas, entonces eso fue nuestra comida de hoy. Está delicioso, en verdad. Creo que si viviera en Cuernavaca sería como consumidora muy recurrente de esa marca. Bueno, Veggies, por acá me despido. Ese día fuimos a un pueblito que tiene luces por las fechas decembrinas, iluminan súper bonito. La verdad es que ese día no grabé demasiado porque aparte mi celular se quedó sin batería. Pero bueno, les dejo esta hermosa vista de un atardecer y los veo en un próximo vlog. Excelente 2023 y feliz año nuevo. Ya sé que un poco tarde, pero aún así se los quería decir. Los quiero, bye.